Maite Ibáñez, regidora socialista de l'Ajuntament de València, de les àrees de cultura, educació i benestar social. Què tal? Benvinguda a Grup Televisió. Moltes gràcies. Un plaer que estiguis així. Bueno, tu eres molt fallera, te veig en el mocador, eh? Imagina que sí, ¿no? Que tú tienes la pasión fallera mola dins. Me gusta mucho compartirlo con la gente valenciana y con la gente que viene de fuera. La verdad es que es un placer ver cómo descubren por primera vez las fallas. Y ahora que te asomas aquí en el balcón y ves a tanta gente, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Cómo ves la situación, ¿no? Cada vez van pasando los días y se va cada vez acumulando más gente que te asomas por las calles colindantes. Y no cabe nadie más. Es impresionante y sobre todo gente que viene ya como un par de horas antes a guardar el sitio, también afortunadamente por el clima, porque hace buen tiempo y pueden estar aquí, bueno, pues tomando algo esperando a que venga la maspeta. De hecho, solo amenazaba un día de lluvia, finalmente no cayeron cuatro gotas, o sea que no se estropeó absolutamente nada. Cuéntanos, ¿qué tenemos los valencianos que somos tan acogedores, que viene gente de fuera? Estamos hablando antes de que viene gente de cualquier sitio de España y disfrutan, ¿no?, de nuestra tierra. Pues mira, tenemos un espíritu mediterráneo y yo creo que eso es fundamental, porque tenemos una parte acogedora, como bien has dicho, y luego una parte creativa. Yo creo que la creación de las fallas es lo que a la gente le conecta muchísimo, pero no solamente los monumentos, sino también la mascletá. Me encanta el diseño de la mascletá, el diseño, el color, el ritmo que tiene, que bueno, es maravilloso, y yo creo que toda esa composición es lo que a la gente le gusta. Y luego el ambiente general de la sociedad valenciana, ¿no?, que yo creo que es ya el remate, ¿no?, de la visita de la gente que viene de fuera. Sí, has hablado de la mascletá, que es muy importante, o sea, forma parte de nuestra cultura, ¿no?, es evidente, pero además has dicho una cosa muy interesante, ¿no?, el hecho de ese final, por ejemplo, ¿no?, que sentimos todos los valencianos y que nos conecta con algo interior tan profundo, ¿no? Es un final siempre muy emotivo, muy emotivo, muy emotivo. Y luego a mí lo que me encanta, de hecho hoy he traído también invitados de cultura y les he dicho, quedaros por favor cuando suba el pirotécnico. Sí. Porque yo creo que el momento cuando sube el pirotécnico, que lo ves con esa emoción, esa tensión, saludando a toda la plaza, yo creo que es lo más bonito que tiene esa mascletá, ¿no? El broche final. Efectivamente, sí. Yo creo que la gente no sabe, pero detrás hay un trabajo enorme de cada mascletá, un diseño personalizado especialmente para la plaza de ayuntamiento. Exactamente. Y luego además cada elemento particular, ¿no?, del maestro que crea la mascletá también quiere poner su impronta, ¿no?, y tiene su identidad. Ahí ya vamos identificando a cada uno y la verdad es que es maravilloso. Bueno, Maite, voy a hacer una pregunta que a mí me gusta mucho, tiene que ver con la crema, ¿no? Evidentemente cuando la crema simboliza, ¿no?, la renovación espiritual como seres humanos que tenemos los valencianos, pero tú qué quemarías, ¿no?, si pudieras quemar y acercarte a un sitio y decías, voy a quemar todo aquello que a mí no me gusta, todo aquello que repudio personalmente. ¿Qué quemarías tú en la crema de los Valles? Pues yo quemaría todo aquello que nos aleja de la convivencia, del bienestar y de la concordia. Quemaría, bueno, pues los actos vandálicos, por ejemplo, que hemos vivido en la lonja, sí, eso lo quemaría. Terrible. Quemaría, por ejemplo, los estanques que quieren hacer debajo de los puentes para evitar que duerma la gente, por ejemplo. Cualquier elemento que contenga esa separación y esa disgresión de la sociedad. Yo creo que tenemos que seguir viviendo en armonía, tenemos que seguir sumando y sobre todo la cultura tiene que ser intercultural porque eso es lo que nos aporta riqueza. Por lo tanto, todo lo que la quiera contaminar, lo quemaría. Maite, ¿lanzarías un mensaje a la gente que nos está viendo desde casa para felicitarles y desearles lo mejor en las fallas? Pues me gustaría decirles que las disfrutaran mucho, que las disfrutaran desde la tranquilidad, desde la convivencia, y sobre todo poniendo en valor el espíritu creativo que tiene todos los detalles que aportan las fallas. Y sobre todo un abrazo muy grande también a las comisiones falleras que tiene Valencia y que llevan todo el año trabajando para que ahora podamos vivir esta fiesta compartida para todos. Muchas gracias, un auténtico placer. Maite Ibáñez, regidora de l'Ajuntament de València, regidora socialista de l'Ajuntament de València. Que vaya muy bien, que disfrutes mucho. La mascletá.